Durante la última sesión del Consejo Municipal de Osorno fueron expuestos los proyectos que son parte de la elaboración del Plan de Inversiones en Infraestructura de Movilidad y Espacio Público en la Comuna de Osorno para ser aprobados por el órgano colegiado. En la oportunidad, Loreto Calisto, ingeniera en transporte y parte de la consultora que lleva adelante este proceso, indicó que esta corresponde a la etapa 2 del proyecto, con la generación de 17 proyectos en distintas áreas, tanto de movilidad como de espacio público. Y es que es una cartera que nace de mucha participación ciudadana, de mucho trabajo con los funcionarios municipales, los directores de distintas direcciones, y es una cartera de 17 proyectos, de los cuales 10 son de movilidad y 7 de espacios públicos. Y tal cual como muchos observaron, son proyectos que van a ser muy incidentes, van a ser bastante buenos para la ciudadanía, pero tampoco de mucho costo. Entonces, bastante factibles monetariamente, pero de gran incidencia para la movilidad de la gente o para el uso de nuevos espacios públicos. Calisto destacó el hecho de que la cartera de proyectos se haya realizado con una alta participación de la propia comunidad a través de talleres y luego por medio de una encuesta online donde se identificaron problemáticas y posibles soluciones en distintos barrios y sectores rurales de la comuna de Osorno. Sí, efectivamente, en esta segunda etapa, de hecho, hicimos una encuesta online que quizás todos los vecinos se acuerdan, fue en enero, en el verano, y por eso online, para no tener que encontrarnos con gente fuera de la ciudad quizás, y participaron más de 1,000 personas. Era una encuesta bien rápida y cómoda para trabajarla en los celulares o en el computador, donde le preguntábamos a la gente cuáles eran las deficiencias que veía en la ciudad y más bien cómo querían apuntar sus proyectos, cómo querían buscar soluciones para esa problemática. Y así entonces la gente nos hizo ver que ciclovías era algo que se quería mucho, por ejemplo, o realzar al peatón en pos del vehículo, rescatar mucho el transporte público y en lo que es espacio urbano, mucho, mucho parque, como tratar de que esto, de esta connotación que se tiene que es Osorno Ciudad Parque, realmente hubieran plazas y parques para todos y donde no las existe, tratar de buscar la forma de crear nuevos espacios públicos de esa manera. La ingeniera en transporte destacó algunas de las obras que se espera trabajar en beneficio de la comunidad osornina, como son la descongestión de Maquena con portales, ciclovías en calle Héroes de la Concepción en el sector de Franque, además de otras importantes iniciativas. Hay un proyecto que me gusta mucho que es descongestionar el nudo de Maquena con portales. Y no solo la intersección en sí, sino que ordenamos portales en 2-3 cuadras para atrás, donde vamos a poder realzar el uso del colectivo y de la micro y que toda esa vía va para un solo sentido y que en distintos lugares tenemos varios paraderos para que quien vaya a Ragüe esté en un lado de la calle, quien vaya al centro o a otro lado esté en otro lado. Entonces se va a ordenar todo eso, se va a descongestionar, va a ser más fluido todo el transporte público, va a ser más ordenado para el peatón tomar y dejar la micro o el colectivo. Entonces es un proyecto como que ordena algo que estaba de hace mucho tiempo bien, bien falente. Eso en el lado como del transporte público. Obviamente que las ciclovías a Héroes de la Concepción es una super noticia. Héroes no tenía, o sea, Franque, digamos, no tenía absolutamente ninguna infraestructura para las bicicletas y los ciclos. Entonces es algo que obviamente viene a aportar mucho para la gente que se quiere trasladar por esa zona en bicicleta. Finalmente se indicó que ahora viene una tercera etapa que busca que estos 17 proyectos sean priorizados, donde también se tiene previsto un proceso de participación ciudadana y de esta forma ser trabajados y poder concretar estas importantes iniciativas.